Hoy se hayan tenido una excelente noche, que hayan podido descansar. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro tercer día de conferencias. Tenemos la participación del señor Gabriel Ramírez, quien es profesor de Kennesaw State University. A quien damos la bienvenida. Buenos días. Porque a mí lo que me gustaría hacer es debido a que ya muchas de las cosas se han hecho, tal vez tratar de cierta manera resumir o poner en contexto lo que se ha dicho, y creyendo en lo que es, ¿no?, el valor agregado, un concepto muy importante, ya sea para la estrategia de negocios o cualquier actividad humana o económica. Tal vez concentrar mi charla en lo que podría ser más de mayor valor agregado en términos de la conferencia y de los temas que se han tocado. El tema original era integración y la importancia de la integración y la economía digital. La idea es que hay dos elementos importantísimos. Hay muchos, pero dos son bastante claves en el éxito de una iniciativa para crear un elemento competitivo o una fuerza competitiva en el área cooperativa. Y es que se necesita una integración, una colaboración, como hablaban ayer los compañeros, cooperación entre cooperativas, el sexto principio del cooperativismo. Tener una integración fuerte, en otras palabras, unidos somos la fuerza, una cosa así, pero la fuerza, la unión hace las fuerzas. Y en ese sentido, en cuanto a economía digital, yo creo que toma un rol mucho más importante. La idea de presentar por qué la integración es mucho más importante si se quiere adoptar una economía digital, digamos, al movimiento cooperativista. Y la segunda era, ¿por qué la economía digital? Mucho de eso ya se dijo ayer. Esa es la parte que voy a tener que eliminar. Pero basado en dos puntos que más o menos me gustaron de sobremanera de la conversación de ayer, voy a enfatizar el conversación. Los dos puntos son, ¿cuál es el impacto en la sociedad? No necesariamente en la cooperativa, pero ¿cuál es el impacto en la sociedad de la economía digital? ¿Y por qué? Si el cooperativismo involucra de una forma 100%, ¿por qué va a beneficiar no solo a los miembros, sino también a la comunidad? Y el segundo es que la economía digital, como diría yo una de las razones de la economía digital es que le permite a personas, especialmente a personas en el piso de la pirámide, le permite tener herramientas que puedan ayudarle a subir un poco en el escalón económico. Entonces, integración, como decíamos, colaborar, y valga la redundancia, tal vez porque quiero hacer un mayor énfasis en forma unida para lograr un beneficio mutuo. Aquí es donde yo considero que el cooperativismo es perfecto para hacer este tipo de iniciativa, porque uno de los valores del cooperativismo es que tratar de beneficiar al menos los miembros de la cooperativa. Yo creo que ir más allá de la cooperativa. ¿Para qué hacer esta colaboración? ¿Por qué tenemos que colaborar? Porque, en nuestro caso, para obtener una mayor competitividad. ¿Y para qué una mayor competitividad? Yo, tal vez un profesor de finanzas o economista, considero que es fundamental para tener una sostenibilidad, ya sea sostenibilidad económica o sostenibilidad social, o ambas. La cooperación no es un concepto nuevo o exclusivo a cooperativas. Creo que en las otras charlas, creo que en la noche que me la ofrecí, habla mucho de la cooperación. En un ejemplo que yo decía antes, desde la época de las cavernas ha existido colaboración. Si no existiera, probablemente no estuviéramos acá, la raza humana probablemente hubiera existido.
La descolaboración existe hasta en los mercados más capitalistas, hasta en las economías más capitalistas que hay en el mundo, que serían como los Estados Unidos. En Estados Unidos existe un buen ejemplo de colaboración, y es el producto que se llama Merchant Customer Exchange. Esa colaboración se hizo entre Sam's, Lowe's, al inicio estaba Home Depot, ya no estaba, Sears, y muchas cadenas de detallistas bastante grandes en los Estados Unidos. Y le dice, ¿por qué se van a juntar estas compañías? Si fuéramos cooperativos, no pensaba decir también, ¿por qué necesidad de Imperio? Sam's es probablemente la compañía más exitosa en el mundo. Es un monstruo gigantesco. ¿Para qué necesitan ellos juntarse con otra gente? Se tuvieron que juntar para crear lo que se llama una billetera móvil currency. ¿Por qué? Porque en el sistema actual, en cuanto a pagos móviles, pagos electrónicos, el sistema que existe es el de Mastercard y Visa. Si se quieren usar pagos electrónicos, en la mayoría de los casos, y estoy probablemente diría en el 80-90% de los casos, se tienen que usar el sistema de ellos. Piensen en como si fuese una autopista, toda una infraestructura para canalizar los medios de pago o las transacciones de dinero o las transferencias de dinero. Existe la autopista y existen un montón de callecillas llenas de huecos y todo. Si se quiere hacer esas transacciones de una forma eficiente, se tiene que usar la autopista. Para ir a la autopista hay que pagar pedales en todo lado. Ese es el sistema de Mastercard. Y son dominantes. Entonces, ellos son los que determinan los términos de cómo entrar. Vamos, si quieres pasar por acá, tienen que pagar lo que yo digo. Básicamente. Eso ha creado un problema, digamos, con los. Especialmente, digamos, con Sam's, que tienen billones de transacciones al año. Y el costo que tienen que pagar, aunque sea reducido comparado con nosotros detallistas, no justifica el valor, digamos, el valor agregado. Entonces, pero no pueden hacer nada, porque es el único medio que existe. Pues de aquí la necesidad que surgió en grandes corporaciones que son súper competitivas, en un mercado supercapitalista, donde existe la necesidad de obtener un beneficio mutuo. Y eso lleva a poner a. Me estoy traduciendo directamente y no sirve. A poner aparte a las diferencias y decir, como grupo, ¿qué nos beneficia más? No individualmente. ¿Y quién nos lleva? Creo que en la tarde van a haber otra conferencia que va a hablar de teoría de juegos, ¿sabes? En economía, especialmente en los académicos, nos encanta mucho hablar de la teoría de juegos y cómo se aplica a las dinámicas humanas. Una de ellas es, le llaman, que es el dilema del prisionero, ¿sabes? Agarran a dos personas que cometiendo un crimen, hicieron un robo, pero no tienen evidencia, son sospechosos. Se ponen en cada uno en una celda y se le da la proposición. Si usted confiesa, si usted colabora y nos ayuda a que la otra persona sea procesada, le damos términos más favorables y lo dejamos a ir. Si estas dos personas no se comunican, el resultado final es peor para los dos. La idea ahí es de que si nosotros actuamos individualmente, no necesariamente tomamos acciones que son mejores para el grupo y eventualmente hasta nos pueden llegar a hacer un detrimento. La idea es, eso se soluciona si podemos coordinar. Si las dos personas tienen cuidado para decir, no, ninguno de los dos sabemos, no tienen caso contra nosotros. Entonces, la idea aquí es,
¿Cómo se puede llegar a este edificio mutuo? A través de coordinación. Coordinación lleva a colaboración. La idea de esta conferencia es que empecemos a comentar estos temas. Son importantes para el cooperativismo. Tratemos de concentrarnos en lo que es importante como grupo, como movimiento cooperativista, y no como no necesariamente 100% como empresas individuales. Que me parece que se hace mucho. El sistema capitalista, señores, es la determinación propia, independientemente de las interacciones que tenga la unidad económica con otras entidades en la sociedad. En cuestiones de cooperativismo, podemos encontrar más ejemplos de colaboración. Como les digo, no es un concepto nuevo. Muchos de ustedes ya lo saben, o muchos de ustedes lo están viviendo a través de, porque son miembros de algunas de las corporaciones. Ayer se presentó una presentación de Holding Cooperativo en Paraguay. Es un buen ejemplo de cómo puede haber colaboración entre cooperativas y otras entidades, como las entidades de seguros. Si cree en Brasil, es otro ejemplo de una colaboración enorme, donde existe un consorcio, no solo cooperativo, sino que se está ramificando en muchas áreas de la actividad económica. En Colombia, supuestamente hoy la iban a presentar, pero Ember todavía está en Colombia, no hemos enterado a salir. Entonces no sé si se puede presentar. Esta, sí, yo sí creo que va a venir para la mañana. Pero tenemos otro ejemplo, conectamos financiera. Y aquí en Costa Rica tenemos a Copenhague, que está también haciendo ciertas iniciativas donde está la función principal de Sintuna, como una de las bondades es que está integrando con otras cooperativas una plataforma, no sé si es móvil o digital o de economía digital, pero es una colaboración que cooperativas. Entonces, quedó bien claro ayer que vivimos en un mundo digital, y un mundo que es cada día más digital. No hay cosa. Y está pasando, si estamos hablando de que, digamos, en tipo económico, existe la demanda y la oferta. Casi todo se puede clasificar como oferta y demanda. El mundo digital está entrando en ambos. Está entrando en todos los servicios ofrecidos, con mucha tecnología, pero también está entrando en la demanda. Las generaciones, sus hijos, sus hijas, y ellos son, le puede llamar, digitales. Hasta ese pienso que mi hija nació con el teléfono pegado en la mano, porque no lo suelta. Cualquier cosa que ella necesita hacer, entonces, las fuerzas están de los dos lados. Normalmente cuando hay cambios porque existen o mayor oferta o mayor demanda, en este caso están en común. Sí, lo que implica es que el cambio va a ser mucho más rápido. Otro concepto que fue muy bien establecido ayer. Y de otra parte también fue establecido. Estamos en una época donde hay tecnologías disruptivas. Disruptivas quiere decir que se traen abajo todo un sistema que ya existía. Y se, de ahora en adelante, el modo de hacer las cosas son diferentes. A veces nos falla la tecnología. Siempre hay que tener un backup plan. Entonces, hay un éxodo enorme de funciones, de actividades y tareas manuales hacia la forma digital. Yo me acuerdo, y no hace muchos años, cuando yo hice mi disertación, que si yo le digo a un estudiante ahora, ¿cómo se dice? Yo hice mi disertación, me daba un ataque cardíaco. Era la máquina, y yo guardé cometer un error porque había que cambiar todo. Y que el profesor no te dijera muchas correcciones porque había que hacer todo otra vez. Para hacer investigación era horroroso. Los datos eran imposibles conseguirlos. Pero de todas maneras, ayer se habló mucho de Internet of Things, la Internet de las cosas,
hay monitoreo de funciones en cuestión de salud, todo basado en tecnología, el uso de robots para diagnósticos y para cirugía. Hablaron también de la impresora tridimensional de las ciudades inteligentes. Hasta la manera que vamos a ver, aquí no sé si en Costa Rica no sé si existe mucho, pero en Estados Unidos casi todo se recibe por correo. ¿Por qué? Porque las compras se hacen en línea. Ya no hay que ir a, bueno, siempre existen, no estoy diciendo que se van a eliminar, siempre existen los modos. Pero la cantidad de compras que se hace a través de internet es inmensa. ¿Y quiénes son los que llevan? Fedex y UPS lo llevan a casa. UPS está pensando que en el futuro, muy cercano, ya no va a necesitar choferes. Va a hacer un avioncito en un ambiente y te lo dejan en la puerta. Google ha comprado ya varias compañías donde la idea es proveer internet a través de los drones o unos aviones gigantescos que van rodando alrededor del mundo. Los satélites son mucho más altos, pero los aviones estarían volando, o los drones estarían más en áreas más concentradas. ¿Para qué? Para proveer internet. Cosas que antes no lo habíamos pensado. El internet lo pensábamos a través de los cables de la fibra óptica. No sé, ayer dijeron también unas cosas sobre... ¿cómo me acuerdo cuál era? Ah, de la obra famosa esta, de los 20.000 euros, ¿verdad? Yo no sé si ustedes... Yo era un aficionado a viajar a las estrellas. Eso es que en los 70, ¿verdad? Me acuerdo cuando sacaba aquel muchacho lo que ahora es una tableta. Y con eso pagaba y le decía, computadora, díganme algo, no sé, de este planeta. Aquí está. Eso eran los 70. Y ya se hace. Cualquier, hasta los chiquillos lo hacen. Casi todo lo que se viene en ese programa ya está hecho. Lo único que todavía no ha pasado, ya estamos ahí en un lado que te curan con ellos, así una cosilla de que te hacen una bomba de aire, no sé qué es lo que hacían. Que lo curaban, el doctor, ¿se acuerdan? El doctor, se me olvidó el nombre. No sé cuál era el inteligente, el lobista. Doctor, entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando en este mundo? En una economía mucho, mucho antes, porque no encontré otro término. ¿Cómo funcionaba la economía? Había los medios de producción y había los medios de consumo. Y eran completamente fragmentados. ¿Saben ustedes no estuvieron en esa economía? Entonces había un productor que vendía a nada más a las personas cercanas. O sea, la oferta y a la demanda muy cercanas. Súper fragmentado. Y después voy a relacionar eso con información muy limitada. ¿Qué es lo que sabía el productor? Y nada más lo que podía vender en su área, 200 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Llegó la revolución industrial y pasamos, digamos, economía antes, donde ya empezaron a haber más relaciones. Entonces ya el productor había intermediarios y el intermediario tenía más conexiones entre los consumidores, había más información. Aquí la revolución industrial, me equivoqué. Pasamos a la revolución industrial donde ya en Estados Unidos llaman brick and mortar, que son los grandes edificios y todo eso. Ya, todavía las estructuras económicas eran mucho más complejas. Había más interacciones, había interacción entre los intermediarios, que la producción no solo era con un intermediario, sino que ya había más comunicaciones con intermediarios. Iba creando una red más amplia. Llegamos a la época actual, que es lo que llamamos la economía de internet. Las relaciones se han multiplicado. Ya son consumidores con consumidores, y si yo tengo algo que vender, ya lo puedo vender directo a otro consumidor, intermediarios con producción directo a los consumidores. El nivel de relación se ha incrementado altísimo. ¿Y qué ha pasado con la información? Se ha triplicado, infinidad de información que existe sobre las transacciones económicas. Antes el dueño de la pulpería, no sé si ustedes en su país le llaman pulpería. El dueño de pulpería sabía mucho, pero nada más de sus vecinos. Hasta sabía de más. Sabía más de los negocios, sabía lo que no tenía que saber. Pero sabía. Pero muy, muy fragmentado. Ahorita sabemos mucho, nada más de entrar al Facebook. Ahí podemos saber de qué está haciendo el artista tal, qué está haciendo el presidente de tal compañía. Sabemos mucho. ¿Por qué? Porque la información se ha diseminado mucho más. Hay mucho menos de Finalmente vamos a estar en la economía digital, donde va a ser todo el mundo se interactúa con todo el mundo. De hecho, en Viaje a las Estrellas había en el último episodio había uno que era uno de los
cibernéticos. Están todos conectados, agarrados humanos y se convertían en maquinitas. Entonces todos están conectados en una red. Por ahí vamos. Ya hay compañías publicitarias donde pueden insertar un chip. Y cuando entra a una tienda, ya la tienda sabe quién es y te dice, bienvenido, Gabriel Ramírez. Hoy le tenemos esto, porque saben que es lo que me gusta comer. Hoy le tenemos que pues, no sé qué. Es eso, es un cibernético. O sea, ya todo el mundo está conectado. No sé si sea la mejor manera de llegar a una sociedad, pero existe la posibilidad. Bien, ¿cuál es la idea? Que la información que se necesita para sobrevivir en este sistema es increíble. Necesitamos entender que el papel de la información en las decisiones de los negocios, de las cooperativas. La gráfica anterior es demasiado confusa, y esta me gusta más porque ya hay está como para entender qué es lo que está diciendo. A través de la tecnología digital se pueden contactar entre personas, actividades sociales, personales, lo que sea. Pueden ser deportes, radio, comercio, agricultura. O sea, esta es lo que se llamaría la economía digital. El teléfono no solamente se usa para intercambiar dinero o para hacer transacciones con el banco, sino para capturar lo que hacemos en la vida diaria. Información del tiempo, información de cuándo cosechar, cuándo regar los abonos, cuándo es la mejor manera de podar las plantas, todas esas diferentes cosas, todo eso en cuanto a la agricultura, a la producción de servicios, salud, todo está interconectado a través de una manera muy fácil que es la economía y la telefonía digital. Entonces, lo que yo pensaba hacer era concentrar mi charla en lo que es información. Yo creo que ya los demás temas se han discutido bastante y muy elocuentemente. En la teoría económica, o para cualquier académico, la teoría académica, el rol de la información es crucial. Conlleva a la eficiencia del mercado. Eficiencia en muchos aspectos, en cuanto a la integridad del sistema, en cuanto a la fijación de precios, en cuanto a la alocación de los recursos, cómo se distribuye, a la distribución de recursos. Y hasta se podría decir a la cualidad del sistema. Yo considero que los dos pilares fundamentales de esa teoría es que permite la transparencia de los agentes del sistema y requiere una fácil transferibilidad de la información. Si esos dos elementos existen, el sistema debe trabajar bien, muy eficientemente. Esta es en materia teórica, en materia de economía, pero esta tiene una directa aplicación a cualquier actividad económica que queramos hacer como cooperativistas, o como asociación, o como capitalistas. Voy a tratar de dar ejemplos más claros. Antes de llegar a este lugar, algo más sencillo. En África, y este es uno de los países menos desarrollados, en muchas regiones no hay manera de tener una actividad económica porque están las áreas están desiertas, los recursos naturales están bien agotados, las regiones son increíblemente pobres, no hay actividad económica de servicios o de esto. Muchas de las poblaciones muy, muy, muy pobres tienen muy limitadas maneras de generar ingresos. Una es cortar árboles y hacer leña y venderla. La otra es tal vez buscar peces en el río y venderlos. Son historias reales. Una pequeña villa en África se hizo un experimento. Primero, la mayoría de los hombres han desaparecido por muchas razones. Muchas de estas villas son las mujeres las que están a cargo de generar cualquier poco recursos o ingresos que tengan. Entonces, está la señora que tiene que ir al río a pescar para poder generar un poco de ingreso para comprar los otros víveres del día o del mes o de la semana. Compra pescados, como la villa ya está chiquitica, no, ahí no se puede vender, tiene que ir a la ciudad. En el bus va a la ciudad,
vende los dos pescados o los tres, si es que tiene suerte, los vende, regresa con dinero, con eso usa, pero por el día o por los siguientes dos días. Mínimo se gastó medio día, sino un día en hacer eso. Una organización decidió, a ver, vamos a ver cuál es el impacto de la economía digital en ese tipo de eventos. Se montó una plataforma con teléfono digital, y no inteligentes como los que tenemos nosotros, sino los yo le llamo los no inteligentes, pero creo que la palabra es teléfonos simples. Fijos. Ah, fijos. Yo le llamo los teléfonos burros, pero... los normales. Entonces, con ese teléfono tan simple, lo que ellos, y claro, hubo que hacer una planeación, es un apostó de la noche a la mañana, hubo que hacer cierta planeación y todo. Las personas, los clientes que ella normalmente tenía, más cualquier otro cliente que quisiera, cualquier otra persona que quisiera comprar pescado, se suscribía a la base de datos y le mandaba a decir, bueno, hoy yo necesito un pescado, o mañana yo necesito tres. Entonces, ya la mañana antes de ir a pescar, ya ella sabía, bueno, yo necesito pescar tres, necesito pescar cuatro. Se iba a pescar los pescados, solo que ellos necesitaban, o sea, no está ahí, sacando más de lo que habría, entonces no estamos hablando de una economía sostenible. Y ahí tenemos un buen principio. Se sacaba más de lo que necesitaba. Había una coordinación en la plataforma donde entonces nos ponía una cajita especial para que los clientes se iban a perder. Se los daba al chofer de los bus, los llevaba allá, ella le mandaba un mensaje, decía, ya no sé de los pescados. La persona los recibía, recibía un mensaje, iba al bus, recogía el pescado y hacía una transferencia de teléfono a teléfono y le ganaba la semana. La señora solo tenía que gastar una o dos horas de ir a pescar y el resto del día le quedaba para la casa. Y ahí podía tomar cuenta de los niños, llevarlos a la escuela, darles un beneficio social. Un beneficio comunitario. Además que le quedaba todo el día de tiempo, no es que los chicos iban a la escuela, quedaban tiempo para hacer otra actividad económica, tal vez ayudarle a una vecina o hacer otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? El nivel económico de esta villa subió un poquito. ¿Por qué? Porque la información permitió un uso más efectivo de los recursos de los participantes. El tiempo es un recurso caro. Bueno, ese es el ejemplo más básico, le quiero dar el ejemplo porque es muy fácil de entender y muy bonito, a veces muy motivacional. Pero existen a gran escala. En India, en una provincia que se llama Kerala, ya estamos hablando de medios de producción más altos, no es solamente una persona involucrada. Es una industria pesquera. ¿Qué es lo que acontecía? Se iban todos los pescadores y si tenían suerte, tenían una pesca abundante. Pero suerte en paréntesis, porque cuando llegaban al pueblo a vender, ya había mucho pescado. La demanda no había cambiado. Eran los mismos de la comunidad. Solo que había más pescado. ¿Qué pasaba? El precio se cayendo. O sea, nosotros nos pasa con el café. Hay mucho café, el precio cae rapidísimo. Entonces, había que botar el pescado. Se perdía. Entonces, ¿qué es lo que había ahí? Una gran, en materia económica, la variación de precios era increíble. Un día estaba altísimo, otro día estaba bajísimo. Y uno decía, es que eso no se puede controlar, eso está fuera de mi control. La realidad no es así. Se montó una plataforma digital con información de los pescadores. Ya cuando los pescadores venían, bueno, yo traigo tanto pescado, se hacía un inventario y decía, hay demasiado oferta. Y llegamos en Puerto Limón. Pero en Bubita, los pescadores de ahí se enfermaron, no pudieron salir. A 20 metros. No, 200 kilómetros, una cosa. Entonces ya se sabía que mejor todos nos fuéramos para Puerto Limón. Aunque yo soy de Puerto Limón, dos o tres se van a Puerto Limón, los otros se van para Bubita. ¿Por qué? Porque no hay pescado allá, los pescadores no pudieron salir ese día. ¿Qué pasó? Entonces, al final, después hice un análisis. Los precios se estabilizaron muchísimo. Porque ya se sabía cuándo había producción, se sabía qué tipo de cantidad había, qué tipo de demanda había. Y en general, el nivel económico de toda la región aumentó por la estabilización de los precios, por la habilidad de información. Y el desperdicio del pescado casi se eliminó. Y llegó a la coordinación internacional.
Es otro ejemplo de los beneficios, dos cosas, el beneficio de la información para la toma de decisiones a cualquier nivel y el beneficio de la economía digital en la sociedad, no solamente los miembros de la cooperativa. Bueno, no sé si le voy a dar este ejemplo, yo creo que estoy disfrutando de tiempo. Aquí hay otro ejemplo también muy parecido, pero ya en una economía sofisticada en los Estados Unidos. Yo no sé si es igual que en Latinoamérica, pero en Estados Unidos voy a comprar un carro usado de un dealer. Es mejor ir a sacar un diente sin anestesia. Es un mercado lleno de opacidad. Tu venta no se sabe. Como consumidor, cuando antes no se sabía cuál era el precio real, qué le iban a decir, a veces te decían una cosa y ya cuando ibas a pagar y era otra cosa, el financiamiento era horroroso, increíblemente opaco, y un dolor de cabeza. Se empezó una empresa que se llama Bentley, probablemente vehículos usados en la internet. ¿Qué es lo que ellos hacen? Eliminan todo el problema de este mercado. ¿Cuál es el problema de este mercado? Que no había transparencia en la información. Si yo sabía cuál es el valor de ese carro, cuáles son las calidades de ese carro, cómo se están vendiendo ese tipo de carro, no solo en mi región, sino en todas las provincias, en todos los condados de Estados Unidos. Si yo tengo esa información, yo considero que el valor de ese carro, dado que tiene estas calidades de las condiciones, es aproximadamente entre este y este blanco. Una vez que se tiene eso, todo el mundo tiene esa información, el precio de ese carro es una franja muy, muy limitada. Se evita ese problema de que las personas que tienen el acceso exclusivo a la información tomen ventaja de eso. Creo que ha sido el pilar del capitalismo. Entonces, esa es una parte, pero la otra parte que quería enfatizar aquí es el uso de Big Data. No sé cómo se traduce en español. Big Data es cantidades masivas de información. ¿Qué es lo que hace Bepi? Bepi tiene un algoritmo sofisticado, porque a veces se pagan los ingenieros, la gente que sabe esas cosas. Tiene un algoritmo sofisticado. Y uno como usuario simplemente recibe el output. Lo que hace es comparar todos esos millones, no millones, pero miles de transacciones que se han hecho en muchas regiones y te dice, este es más o menos lo que debe ser. Esa, ¿te acuerdas aquella gráfica que les mostré llena de... Eso es la información, eso es Big Data. Si nosotros como cooperativas logramos implementar una plataforma digital donde todos estemos en... Manuel Mariño presentó unas cifras que no me acuerdo, que no tengo la presentación, pero eran bastante interesantes. No sé cuántos miles de miembros había, ¿verdad? ¿Tal vez 1 millón y algo? Imagínense el número, si en la economía digital básicamente quiere decir cualquier transacción que nosotros hacemos ahorita en efectivo, en cheque, es en manera digital. Son billones de transacciones las que serían al mes o al año. La cantidad de información que estaría registrada en el sistema es increíblemente alta. A veces se llamaría Big Data. O sea, y eso es muy, muy, muy de mucho uso para, digamos, para los compartidos. Hay montones de problemas, ¿no? Entonces, hay problemas de privacidad, hay problemas de... No estamos diciendo que hay que hacer las cosas con cierto... Para implementar un tipo de esas cosas hay que hacer ciertos mecanismos para proteger el abuso, proteger la información personal. No es nunca fácil, pero tampoco quiere decir, como decíamos ayer, ya porque es difícil, no debemos hacer el cambio. Existe la oportunidad. Hoy en unos minutos les digo más o menos una de las aplicaciones que yo veo para los operativos de este Big Data.
De hecho, una de las cosas más importantes es quién es el que va a ser el dueño de este negocio. Y yo ahí recomiendo que deberían ser las cooperativas. Si las cooperativas se meten a una familia militar, las cooperativas son las que deberían tener esta información, no las compañías que se contratarían para proveer los servicios. Ah, ya se habló de la oficina móvil, ¿verdad? Ya existe, ya existe. De hecho, nosotros lo hicimos, esta conferencia se hizo más o menos en yo estaba en Estados Unidos. La gente aquí, ustedes están en el médico, la coordinación entre mí y el equipo aquí en Costa Rica era básicamente con internet, que les voy a decir que ya en el futuro probablemente no existe, en el email, correo electrónico, en el futuro creo que es una de las tecnologías que va a desaparecer. Hay tecnologías más avanzadas que el correo electrónico y WhatsApp. Sería mucho más fácil poner un grupo en WhatsApp y contactarse. ¿Por qué? Porque ya las 4 o 5 personas recibían mensajes a la misma hora, al mismo tiempo. El email lo hace, pero no de la misma manera. El WhatsApp se siente un poco más personal. Hay una empresa, hay una tecnología que se llama Slack en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que Slack hace? Dicen, las personas que han hecho evaluación de esto, dicen que es lo que va a eliminar el correo electrónico. El correo electrónico, yo no sigo el correo electrónico. El correo electrónico para mí es. Lo uso, no puedo pensar en una vez en el correo electrónico. Pero aparentemente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no está adaptado a los cambios que hemos tenido. Y eso es lo que se dijo ayer, mucho cambio. ¿Cuáles son los cambios? Y aquí me gusta este ejemplo porque se relaciona mucho al cooperativismo. ¿Cuáles son los cambios? La fuerza de trabajo actualmente es en equipo. Y no equipo, como decían, estar atados a la oficina. Es trabajar en equipo y el equipo está uno en China, otro en Estados Unidos, otro en otro lado. O un que estuviera en la misma comunidad está trabajando en equipo, pero no necesariamente tiene que estar juntos. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita una aplicación que permita la interacción de esta dinámica más compleja. Si se va, ya tampoco va a ser una estructura jerárquica donde el jefe dice hágase eso y todo el mundo dice se hace. Creo que se habló que se iba a invertir la pirámide. O sea, quiere decir que si invierto la pirámide, quiere decir que estamos dando más capacidad de decisión a las demás personas. Quiere decir que ellos tienen que reunir más. Quiere decir que ellos tienen que interactuar más. Y en este modelo se van a interactuar, pero no todos juntos. Van a estar a través de la interacción digital o electrónica. Slack permite hacer eso, y no tengo tiempo de ponerlo, pero es muy interesante, cuando uno tiene ahí, le aparece quiénes están en el grupo, le aparece la foto y le aparece lo que está diciendo, que el email no te lo permite. Entonces, puedes poner la tabla y dice, ok, grupo, digamos, proyecto 1, y te aparecen todos los miembros del equipo, y todo el mundo empieza a, es como si fuese aquí una reunión real, pero virtual, y se sabe quién está hablando, y se dice, y se dialoga, y se consulta, y se toma la decisión en grupo. Se interactúa. Pero no estamos juntos, pero lo hicimos en grupo. Ese es lo que Slack hace. No solo eso, sino que yo lo puedo bajar, estoy en el iPhone, estoy en la PC, o en cualquier instrumento, lo bajo facilísimo, que es la otra idea. Conveniencia y facilidad de la tecnología. Si cualquier iniciativa tiene eso, creo que también se dice yo. Tiene una gran posibilidad de éxito. Esta tecnología tiene todo eso. Son ejemplos de cómo hay ya existen elementos importantes. ¿Cuánto tiempo tenemos? El día. Yo que estaba preocupado y no iba a poder hablar. Déjenme terminar, no terminar, pero déjenme por lo menos hablar estos 10 minutos en esta parte que a mí me interesa mucho lo que es en la cuestión financiera. Estamos hablando de ¿Qué podrían hacer las cooperativas con esta información masiva? Muchísimas cosas. Pueden servir, si son cooperativas agrarias, les pueden proveer información a sus miembros, agricultores, de información climatológica, información de cuándo se debe dar el fertilizante a las plantas, información del tipo, la cantidad, tipo y calidad de los productos que se llevan, información de la demanda, quiénes están demandando o requiriendo este tipo de servicios.
Eso se llama un mercado digital. El consumidor no tiene que ir hasta el mercado a vender sus productos, no tiene que ir aún ni llegar a la cooperativa a vender sus productos. Existe información de quién la necesita, cuánto y a qué precios. Ese ha sido el problema, uno de los problemas también de Costa Rica, los agricultores, el intermediario, que es el que tiene toda la información y la ventaja, le ofrece muy barato. Y en Estados Unidos también pasa, se pasa en todos lados. Pero, ¿qué en términos de información de mercados financieros? Las cooperativas, y muchas de las cooperativas tienen una cantidad de liquidez en la ONU. Y también yo creo que Manuel Mariño lo presentó en sus estadísticas. Si juntamos a todas las cooperativas, el poder económico y el poder financiero es increíble. Entonces, tener la economía digital, de primero tiene una ventaja. Todo eso que se habla, somos poderosos, somos fuertes, somos un importante sector de la economía. No, ya no son palabras, como decía María, hay que demostrarlo con hechos. En economía digital, te muestran las gráficas, como empresa. Empresa tiene entonces en digital. Ellos le dicen al gobierno, nosotros representamos el 25% de su PIB. Un país en el cual una empresa representa el 25% del PIB, primero es peligroso. Pero es un hecho ahí. Y por eso decía, no va a pasar otra vez. Kenia se durmió y pasó. Pero esa empresa tiene un poder increíble en la política. Ningún político le va a decir a la empresa. Así como Coca-Cola tiene un gran poder político en Atlanta. ¿Por qué? Porque si Coca-Cola se va a Atlanta, el impacto económico en la comunidad es enorme. ¿Y cómo se sabe? Porque está documentado. El impacto económico de las cooperativas como grupo es enorme. Entonces, primero, esa es una de las ventajas de Big Data. Se puede hacer todo eso que se quiere decir de cómo dar nuestro reconocimiento, cómo darnos a entender en los niveles políticos la importancia del sector cooperativo. Pero más importante que eso, a mi criterio personal, existe un gran potencial para que las cooperativas puedan crear un mercado interno. La liquidez que existe en la mayoría de las cooperativas, de las cooperativas grandes, se puede reinvertir dentro del mismo sistema cooperativo. ¿Qué se necesita? Se necesita una estructura que permita el poder tomar decisiones de inversión como inversionista. Si yo quiero invertir en una cooperativa, ¿qué necesito? Necesito saber información de la cooperativa. ¿Cómo se, en caso que yo soy financista, cómo se determina el valor de un instrumento financiero en Estados Unidos? Yo necesito saber la información de los flujos de caja relacionados a ese instrumento. Una vez que tengo la información de los flujos de caja y otra información, puedo hacer una determinación del riesgo de esos flujos. Pero yo necesito información. Yo no puedo sacarla de mágicamente a veces. Pero la información existe. ¿Y qué tipo de información se necesita para las cooperativas? Existen un montón de aplicaciones en Estados Unidos donde se pueden hacer perfiles de crédito basados en el comportamiento de compra registrado en digitales. Hay una empresa que se llama Affirm, que tiene un algoritmo que puede analizar hasta 70.000 variables y decir que esta persona tiene un crédito bueno, malo, cualquier categorización que se haga. ¿Pasaba qué? Sí, que esta persona compra cerveza todo fin de semana, o que esta persona siempre va a ir a la iglesia, o que esta persona, lo que sea, yo no quiero poner a pasar aquí, pero el hecho, recuerden cómo me imagino cómo se hacían las decisiones de crédito cuando había el pequeño banco y la pequeña comunidad. Lo mismo que el cupero, ¿cómo te hacían dueño de una cupería la decisión de darte crédito? ¿Te conozco? Yo sé que me vas a pagar. ¿Por qué? Yo sé que todos los días estás con tus hijos, lo que sea, cualquier criterio. En inglés se llama carácter. Yo sé que tienes un buen carácter. Eso se podía hacer cuando se tenían 3 o 4 o 5 personas que se podían analizar, se había tiempo para analizarlas, pero toda la información. Ahorita esa información se tiene
bueno, aquí no, aquella red, si todo eso se registra a través de un aparato digital, esa información se tiene. Entonces no es derecho de tener dos informaciones, es derecho de cómo las podemos usar. Si esa información se debe usar a nivel de cooperativo, se puede tener un nivel de crédito para los miembros. No tiene que tener ingreso fijo, tiene que tener un perfil de crédito que se puede determinar con Big Data. Las cooperativas pueden decir, ok, aquí tengo mis flujos de caja, ¿basados en qué? Basados en toda esta secuencia de datos que tenemos históricamente, basados en los perfiles de crédito de mis miembros, puedo hacer una determinación de qué tan riesgosa soy como cooperativa. Aquí están mis flujos de caja, estos son los riesgos de esos flujos de caja. Con esa información yo puedo crear un instrumento financiero que lo puedo vender en el mercado de capitales. Si la información sobre la base de los instrumentos financieros es disponible, es transparente y es transferible, hay inversionistas. Los mercados de capital de Estados Unidos se mueven por dos varias razones. La mayor es información. Entonces, yo creo que antes de terminar, ayer hablaron de máquina a máquina, que las computadoras se comunicarían. El mercado capital de Estados Unidos es un ejemplo de eso. La mayoría de las transacciones que se hacen en los mercados financieros en Estados Unidos es de máquina a máquina. Muy pocas transacciones son yo, soy yo o Juan o Pedro que levanta el teléfono y dice quiero comprar 10 acciones de Apple. Los millones de transacciones que se hacen son de máquina a máquina. Luis. ¿Puedes repetir la compañía que hace el perfil? Affirmation. Una de ellas en Estados Unidos se llama Affirm, A-F-I-R-M, en Estados Unidos. Affirm.com. Sí. En México hay una también. Pero no están tan avanzadas como Affirm. Pero hay muchas diferentes. O sea, ellos tienen ese algoritmo, ¿no? Pero hay muchas otras que han hecho in-house, dentro del domicilio, han hecho sus propias aplicaciones a un nivel más chiquito. No hay que pensar que aquí es sacar las 70.000 variables, no. Para determinar un perfil de crédito no se necesitan 70.000 variables. Si tienen la capacidad, claro, pero el beneficio marginal tal vez no sea mucho para una empresa más pequeña. ¿Ya? Hay que hacer un igual como en finanzas, yo en finanzas le dice, si no quieren tener un portafolio diversificado, no necesitan tener las 10.000, 20.000 acciones que existen en la bolsa. Se ha demostrado que con 30, siempre cuando esas 30 sean bien representativas, esas 30, si usted invierte en esas 30 o un índice que tiene esas 30, ya está bien diversificado. Lo mismo aquí. Es cuestión de, si se tienen los datos, es cuestión de hacer un análisis de cuáles son los datos que son los más, que tienen un coeficiente de correlación de 1.80. Mejor que lo que tenemos ahorita, que está en cero. Pues no sé nada, si no sé nada, ¿qué antes? Bueno, tenemos ustedes. Estamos pasando desde la sección. Pues que es. Pero esa es la idea. Hay otros, si quieres, que no hablo de los nombres de ocho en México que hace eso. No lo está haciendo. Yo creo que ya me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias. Si hay más preguntas, tal vez después, ahora en el refrigerio. Y si no, tengo mañana, también tengo que hablar otra vez. Entonces, mañana puedo presentar.